Saludos a toda la comunidad de Véndelo. Es un gusto poder acompañarlos nuevamente en este espacio que entre todo el equipo de la plataforma preparamos para brindarles información que sea óptima y útil para que ustedes mejoren sus resultados día tras día, mes tras mes, y que pues, al final de cuentas logren obtener muchos beneficios a través de Véndelo. Hoy tenemos un testimonio de Sergio Andrés Gómez, una persona que nos acompaña desde la ciudad de Montería. Él trabaja bajo la modalidad de asociado y tiene un caso muy, muy especial porque pues, en menos de un año Sergio ha logrado alrededor de las 3.000 ventas efectivas en el modelo de ganar comisiones. Así que queremos que todas las personas que están dentro de nuestra comunidad o que se están uniendo a ellas y que están interesadas en trabajar la modalidad de asociados sean muy receptivas y estén muy pendientes a toda la información que nos va a dar Sergio el día de hoy sobre cómo ha hecho para lograr estas cifras y cómo ha sido su experiencia con la plataforma. Vamos a hablar de un producto recomendado del día, un producto que es tendencia en este momento a nivel nacional y diría yo a nivel mundial, ya vamos a ver por qué. Y también vamos a hablar del proceso de reintegros. Esto y mucho más el día de hoy en nuestro webinar Véndelo. Vamos con nuestra sección de comunidad. Bueno, empezamos con muy buena energía, Sergio. Nos encanta tenerte el día de hoy con nosotros y quisiéramos, primero que todo, que le cuentes a la comunidad cómo ha sido tu historia con Véndelo. Tu nombre, de dónde estás ubicado, qué modalidad trabajas y qué tipo de productos venden para que ellos entren un poco en contexto sobre tu historia y sobre cómo ha sido que has conseguido estos impresionantes resultados a través de Véndelo, Sergio. Cuéntanos, por favor. Bueno, un saludo para vos en la mesa de trabajo, para todos los que están escuchando. Yo empecé básicamente en diciembre del 2019. Esto fue como una oportunidad que se me presentó en un momento como, digamos, de crisis. Me conocí una persona trabajadora que en todo momento pues como que busca llegar pues como a ese punto donde uno esté bien. Entonces, afortunadamente, pues se presentó pues como la oportunidad con la familia de crear un grupo de trabajo donde como con eso, como con la ideal de crear como ingresos adicionales, sin pensar pues como mucho, me ingresé como al tema de dropshipping, e-commerce, y la verdad es que he estado pues como muy contento con este trabajo. Antes me dedicaba pues como a la confección, a mover pues como comercialmente, pero desde que a comprar tienda empezó pues como a dar sus frutos de manera pues como que uno ni siquiera lo esperaba. Entonces, de verdad que me dediqué ya 100% y no, muy contento y no, pues aquí como atender como sus dudas, inquietudes y compartir también el conocimiento para que todos los asociados así a Véndelo se animen y crezcan así como yo voy creciendo. Yo me considero que no estoy pues como en un punto que me siento como conforme, siempre como buscando más y así es como mi historia. Perfecto, Sergio. Quisiéramos aclararle a la comunidad varios puntos sobre esa información que nos acabas de dar porque queremos invitarlos a que sigan tu paso, a que también tomen la acción que tú tomaste. Sergio es una persona que pues trabajaba, como él nos los confiesa, en un tema de confección, que tenía un empleo formal, que trabajaba humildemente y que pues por cosas de la vida, Sergio pues tiene una hermana que es experta en el tema de la plataforma de proveedor, ella trabaja en la modalidad de proveedor, me imagino que a través de ella, de Margarita, que es una persona muy tesa en el manejo de la plataforma de Véndelo, ella te explicó cómo funcionaba y tuviste una oportunidad. Había un riesgo de fracasar ahí, pero de todas formas, con el apoyo de la plataforma y con el apoyo de Margarita, tu hermana, incluso estando en ciudades aparte, porque sabemos que ella está en Medellín y tú estás en Montería, pudieron, digamos, formar un proyecto que te permitió a ti dejar tu empleo y dedicarte a un proyecto que fue propio, de emprendimiento. O sea, lo que queremos que la gente entienda es que tú tenías una vida, digamos, normal como un empleado y ya hoy en día pues, te dedicas al 100% a tu tienda de Véndelo porque lo que puedes hacer con ella es muy escalable, lo que nos dijiste, no estás conforme,
pudiste reemplazar tu antiguo trabajo y hoy en día eres una persona que piensa en crecer. Entonces, qué bonito que las personas entiendan cómo Véndelo puede convertirse en el aliado perfecto para que en realidad demos ese salto cuántico y logremos nuestros sueños. No es nada imposible, se trata de creer, de dedicarse, de tener ganas y disciplina para trabajar, y de seguro el tiempo nos va a ir marcando los resultados y nos va a ir ratificando que es una buena decisión esta de incursionar, digamos, en la industria del e-commerce y pues aprovechar el apalancamiento que brindan los proveedores de Véndelo para que ustedes, desde su rol de asociados, puedan ganar muchísimo dinero sin necesidad de invertir mucho capital. Quisiéramos que nos cuentes sobre toda esa parte, Sergio, cómo fue al principio, cuando no contabas con mucho capital, que empezaste a introducirte en la industria del e-commerce y del dropshipping y empezaste, digamos, a destinar un presupuesto para las redes sociales, si tú eres quien se encarga de hacer tus propias campañas o contratas a una agencia o a un experto en marketing para que sea él quien promocione y tú te dedicas más al tema de la venta, o cómo funciona eso dentro de tu equipo de trabajo para que las personas tengan un camino marcado de cuáles son los pasos a seguir para tener resultados tan, tan efectivos como los tuyos. Les vamos a dar un dato de mucho valor. En menos de un mes, o sea, Sergio nos acaba de contar que la primera semana de diciembre del 2009, del 2019, o sea, del año pasado, él tuvo su creación de cuenta. Él creó su cuenta a principios de diciembre y tan solo tardó una semana en montar su primer pedido. Al día de hoy no ha transcurrido ni siquiera un año y Sergio ya supera los 3.000 pedidos efectivos, las 3.000 entregas efectivas. Entonces, ¿cómo, Sergio, fue ese crecimiento tan exponencial y tan increíble de tu proceso? Entraste a la plataforma, primero fue una sola venta, luego en un mes fueron tantas ventas. ¿Cómo ya hoy llegaste a unas cifras de superar miles de pedidos entregados? Cuéntanos, por favor, un poco de eso, Sergio. Bueno, como mencionaste ahora, eso fue como una oportunidad que se nos presentó. Incluso desde abril del 2019, mi hermana me comentó que, Sergio, ingresa a este tema del e-commerce y todo, tienes que invertir en página web, invertir en publicidad, o asumir costos que el fondo de devolución, pues, por clientes que a veces no hacen efectivas sus entregas. Entonces, en ese momento, pues, como que no era como creyente, ¿cierto? Y de abril a diciembre ya como pensando de que listo, estoy aquí, pero quiero más, voy a buscar más ingresos, le volví a comentar, listo, Márgara, ya estoy listo, tengo una plata ahorrada, vamos con esa tienda, pues, entonces. Y así fue, pues, como cuando, pues, como empecé a comprar. ¿Cómo fue? Eso es gracias a un equipo de trabajo familiar, es puramente familiar, incluso con cuñados, que, como mencionaste también ahora, que funciona como asociado. Yo realmente, para manejar Véndelo, no necesito un capital como para tener inventario o para producir. Ustedes, como ya comentaron también, ustedes prestan como esa parte de compartir los productos, ¿cierto? Hay como varias personas que comparten sus productos para que asociados los ofrezcan al mercado. Entonces, eso pienso que es una manera muy fácil para que alguien emprenda un negocio, una tienda. Ahora, como somos un equipo de trabajo, afortunadamente en este equipo está mi hermana, que ella incluso es negociadora internacional, entonces busca, pues, varios proveedores, se llena de inventario con productos novedosos, tendencias que gustan mucho en las páginas web, en internet. Tenemos, pues, que el cuñado mío maneja el tema de marketing, y ahí donde ya uno sí tiene que hacer la inversión de pagarle, por ejemplo, a esta agencia de marketing, pagarle a Facebook para que lo que tú quieres vender se muestre, pues, a la gente potencial, o sea, a las personas que, por ejemplo, yo vendo un rodillo para hacer ejercicio, se muestran es para esas personas que son deportistas o quieren rebajar de peso. Eso es lo muy bueno de las campañas. Entonces, cuando haces esa inversión, tus ventas van a aumentar así como disparadamente, pues, si la agencia de marketing es buena. Sergio, de pronto puedes contarnos puntualmente si tienes alguna fórmula en la que tú digas, bueno, si mi producto cuesta un ticket de tanto valor, yo invierto tanto porcentaje en la publicidad para vender 1, 10, 5 unidades.
¿Cómo te presupuestas y cómo dices, cómo es la relación de inversión respecto al precio del producto? ¿Cómo tomas esa decisión cuando pones una campaña en redes sociales? Realmente la clave en esto es dar con un producto, con un mayorista que te venda el producto. Obviamente vos le decís, Gustavo, vos tenés este café verde reductor, yo pues quiero compartirlo al por mayor, te prometo que te venderé una semana empezando 50 unidades, porque ya uno sabe que ese producto es muy bueno. Entonces es como conseguir el producto a muy buen costo y ya hablé con la agencia de marketing como que listo, necesito esta parte del costo acomodada a la publicidad. Entonces hay que estar muy pendientes del negocio, o sea, cuando tú delegas como el tema de marketing, es bueno estar pendiente de cómo van los costos, porque como un día te puede ir muy bien, otro día se la puede gastar todo y no puedes vender. Entonces la clave es siempre estar como al tanto de los costos y uno mismo hacer las cosas, no como que listo, yo tengo la plata, entonces agencia, usted haga la publicidad, bodega, usted ponga el producto. No, uno tiene que estar siempre pendiente de su tienda y sus productos y los costos día a día. Me parece súper importante esa anotación, Sergio, y es que nosotros aquí hablamos de emprendimiento, pero esta Véndelo es una plataforma que funciona como un puente en el que una persona comienza un negocio de forma casi que individual, podría ser, no necesita sino su celular y su computador y acceso a internet para empezar a difundir, a administrar, a crear una tienda y empezar a recibir comisiones. Entonces, es un puente en el que un proyecto, una persona, un emprendimiento pasa a convertirse en una empresa, ¿cierto? Véndelo es ese aliado que quiere recibir a las personas que están soñando con tener proyectos y que convertirlas en empresa. Para eso nosotros tenemos que tener un control muy riguroso de las cifras que involucran cualquier área del negocio, ¿cierto? Por eso queremos hacerles una invitación muy importante a todas las personas que utilizan Véndelo en cualquiera de sus modalidades, y es que a través de la versión web de la plataforma, si nuestro equipo de producción nos permite ver lo que tenemos en pantalla en el computador en este momento, queremos que vayan todos ustedes y miren, quienes aún no lo han hecho, obtengan toda la analítica de su tienda para que realicen análisis y controles puntuales sobre pues, temas específicos que quieran saber y para que puedan entender cómo están siendo los resultados de sus campañas. Es decir, qué tan efectivo ha sido el destinamiento de un presupuesto. Si ustedes dijeron que invirtieron tanto para vender tantas unidades en un tiempo, entonces aquí a través de estas analíticas van a poder analizar todos esos aspectos. Cantidad de pedidos entregados, filtrar en el histórico total del tiempo que llevan en la plataforma, de forma mensual, semanal, diaria, muchísimos datos muy relevantes que les van a ayudar a ajustar tuercas en todo el proceso para que todos los días el resultado sea mucho más positivo y las ganancias sean mayores, ¿cierto? A un esfuerzo menor, una mayor ganancia, eso es lo que nosotros buscamos, así que la recomendación es muy fácil, ahí les explicamos en véndelo.com, recuerden que véndelo es con doble N, véndelo.com, hacen clic en versión web y cuando ingresen a la versión web van a tener un banner en la parte derecha donde dice obtén toda la analítica de tu tienda. Y dice ya ahí, lean los pasos, es demasiado sencillo, no tiene ningún costo y van a poder tener un control mucho más detallado sobre la operación de sus tiendas y de sus cuentas de Véndelo. Entonces ahí está la invitación y Sergio, vamos a dejar aquí un momento porque tenemos un invitado de nuestro equipo de servicio al cliente que va a hablarnos del tema de reintegros. Bueno, es un gusto tenerte aquí el día de hoy, Luis. Gracias por acompañarnos. Luis es una de las personas que hace parte de nuestro equipo de servicio al cliente. Él es quien responde, digamos, muchos de los tickets, solicitudes o peticiones que ustedes hacen a través del centro de ayudas o del chat que tenemos en línea en la plataforma. Así que pues el día de hoy lo tenemos como invitado para hablar del tema de reintegros y queremos darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Precisamente el día de hoy hablaremos de un tema muy importante para toda la comunidad Véndelo, son los reintegros. Yo creo que lo principal es conocer qué son los reintegros. Los reintegros son como la solicitud de dinero por esas comisiones que las tiendas ganan por cada una de sus ventas. O sea, todo el dinero que ganan, una vez esté el saldo disponible, pueden solicitar el reintegro. Total. Por favor, cuéntanos...
¿cuándo, en qué momentos del día o de la semana o del mes nosotros podemos solicitar esos reintegros, Luis? ¿Hay un momento específico o puede ser en cualquier momento? ¿Cómo funciona ese proceso? Primero, el saldo para el reintegro debe estar disponible. Perfecto. Cuando una entrega se reporta en la plataforma y el pago es contra entrega, es decir, el cliente pagó cuando recibió, el dinero de la venta queda como el saldo en canje. Perfecto. Allí en la plataforma de Vendel y la tienda lo podrá ver. Y 6 días calendarios posteriores a la entrega, el saldo pasa disponible. En ese momento el cliente y la tienda puede solicitar el reintegro. ¿Se puede solicitar desde el celular y desde el computador o pues es indiferente, desde cualquiera de los dos? Por cualquiera de los dos medios, lo pasé por el menú principal que dice tu dinero o en el panel inicial que hay en la plataforma, tanto en la aplicación como en la versión web. Perfecto. Tener en cuenta que si el pago es con tarjeta de débito o crédito, al día siguiente delante que se reporte la entrega, el dinero pasa disponible para reintegro. Muy importante tener en cuenta eso porque es muy reciente y de pronto algunas tiendas no conocen como esa nueva actualización. Ok, entonces entendamos que cuando el cliente paga con pago contra entrega, el dinero tarda un poco más en estar disponible para reintegro, pero cuando nos pagan con tarjeta crédito o con tarjeta débito, una vez que se efectúa la entrega, al día siguiente ya podemos reclamar este dinero. ¿Es así, Luis, cierto? Correcto. Al día siguiente que se reporte la entrega, ya tienes el saldo ahí disponible para reintegro y lo puedes solicitar sin ningún problema. O una cuenta NEC o una cuenta bancaria, la que tengas registrada. Bueno, y por último, cuéntanos, Luis, una vez que el dinero está disponible para reintegro y nosotros hacemos la solicitud de reintegro, ¿cuánto tarda en efectuarse ese reintegro, en tener el dinero disponible nosotros como usuarios de la plataforma en nuestra cuenta para nuestros fines? Los pagos se realizan los lunes y los jueves. Es importante tener en cuenta que son días hábiles. Si no es un día hábil, por ejemplo, el lunes es festivo, se pagaría el siguiente día martes. Perfecto. Asimismo, se cuenta el tiempo en el que se efectúa el reintegro, son días hábiles. Es decir, si yo solicito el reintegro el domingo y el lunes es festivo, ya ese reintegro entonces estaría para el próximo reintegro de la semana, no entraría para el lote del lunes, para el lote del martes, perdón. No sería para el lunes, que es festivo, pero sí ingresaría para el martes. Los cortes que tenemos es hasta el domingo a medianoche y hasta el miércoles a medianoche, es decir, los reintegros que soliciten hasta el domingo a medianoche se pagarían el lunes, si es día hábil. Si se solicita antes del miércoles a medianoche, se pagaría el día jueves. Listo, Luis, te agradecemos muchísimo y no sé si tienes alguna recomendación especial acerca del tema de reintegros para nuestra comunidad que quieras compartir. Una recomendación muy importante es que recuerden que si el dinero, el saldo a solicitar va a ser menor de 100 mil pesos, se les va a cobrar un monto de 3.500 por gastos bancarios. Algunas personas no tienen conocimiento de esto, entonces de pronto es importante tenerlo en cuenta. Y también otra cosa, que si nuestro banco es Bancolombia, los pagos ya realizan desde Bancolombia, por lo cual si la cuenta registrada es de otro banco, se demoraría un día hábil adicional para verse reflejado, pero igual se haría el pago los lunes y los jueves, días hábiles, pero se vería reflejado para el día siguiente. Perfecto, Luis, muy buena esa información. Esto quiere decir que si tú solicitas un saldo mayor a 100 mil pesos, lo vas a recibir completo, pero si solicitas 100 mil exactos o menos, entonces te vamos a descontar 3.500. Y 3.500 pesos. Listo, perfecto, Luis, te agradecemos mucho esa información y esperamos tenerte de nuevo en una próxima sección de calidad del servicio para que compartas con toda nuestra comunidad esta información que nos ayuda a hacer más fácil y a mejorar los resultados todos los días. Que tengas una feliz tarde, Luis, y ahora vamos con nuestra sección de comunidad nuevamente. Bueno, Sergio, continuamos contigo. Queremos que nos cuentes cómo te ha ido con el tema que acabamos de hablar con nuestro compañero Luis de servicio al cliente. ¿Cómo te ha ido con la solicitud del dinero cuando logras las ventas efectivas en la plataforma? Cuéntanos, por favor, un poco de eso. ¿Qué modalidad es la que utilizas? ¿Utilizas varias de las modalidades habilitadas? ¿Y cómo es ese proceso en el que recibes tu dinero, Luis? Bueno, en este momento siempre he estado pues con contra entrega, que me parece que es el punto más importante del manejo de esta aplicación, lo que hace pues que sea como parte del equipo. Es indispensable venderlo para que todo, como todo el ciclo se complete.
El tema de reintegro me ha ido pues excelente, no sin ningún problema. Como lo comentó Luis, en los plazos son 100% cumplidos, ningún inconveniente. Y sí, así es. Bueno, Sergio, súper bien. Quisiéramos pedirte, por favor, que nos cuentes ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? ¿Cómo encuentran las personas tu tienda? Y si quisieras recibir un contacto de la comunidad de Véndelo, ¿de quién sería? ¿De una persona de la modalidad de e-commerce para darte comisiones? ¿De un nuevo proveedor para brindarte comisiones? ¿O también tienes productos para compartir comisiones? Cuéntale a la gente, ¿en dónde se puede encontrar con Sergio? ¿Cómo encuentran a la tienda de Sergio de Véndelo en las redes sociales? ¿Cómo pueden comprar en tu tienda o cómo pueden convertirse en tus proveedores? Porque tú trabajas pues la modalidad de asociados. Cuéntanos, por favor, un poco de eso. Bueno, mi página web de la tienda es www.acomprarcol.com. En Instagram aparecemos como arroba comprar online y en Facebook a comprar online. Para el tema de productos, se pueden meter en el Instagram, en arroba Dovana Bodega. Ahí nos encuentran diferentes productos que pueden ser de utilidad para sus negocios, así para comisionar, como manera de socio. Perfecto, eso quiere decir que tú vendes los productos de Dovana, tú eres un asociado. Quiere decir que Dovana es un proveedor de mucho respaldo que pueden encontrar ya en la bodega de la plataforma. Les vamos a mostrar cómo lo escriben, Dovana con D de dedo, con V, Dovana. Aquí van a encontrar los productos, aquí no los veo. Un segundo. Bueno, la invitación es a que entren a la bodega de productos y vean los productos que tenemos para ustedes y las comisiones que tenemos para ustedes. En este momento Sergio trabaja exclusivamente con el proveedor Dovana, pero sin embargo, él podría ampliar su portafolio agregando productos de la bodega. Si ustedes no tienen contacto con Dovana, no tienen que preocuparse, a través de Sergio pueden contactar a Dovana y asimismo, utilizando la bodega de productos de Véndelo, pueden encontrar más de 500 productos que hay disponibles en este momento para la venta. Todos garantizando respaldo, calidad, garantía, buenos tiempos de entrega. Así que ahí está la invitación. Sergio, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Vamos a hacerte unas últimas preguntas, pero primero vamos a hacerle la invitación a las personas a que participen de la actividad que tenemos en nuestras redes sociales. En este momento, pues tenemos una actividad por la venta de los productos de un proveedor específico del sector de mascotas. Queremos que ingresen, por favor, a nuestras redes sociales, lean la información, participen y pues reciban el regalo como incentivo por cumplir los resultados propuestos en dicha actividad que tenemos en nuestras redes sociales. Por último, Sergio, pues agradecerte muchísimo habernos acompañado el día de hoy. Y pedirle a la comunidad que está viendo el programa de que lo comparta, de que le cuente a sus amigos que puede verlo nuevamente, que el programa va a estar disponible las próximas 24 horas en nuestras historias de Instagram para que le digan a sus amigos, allá aparecemos como Véndelo-Colombia, recuerden que Véndelos con doble N, y también en Facebook encuentran todos los capítulos que hemos grabado hasta el día de hoy, así que ahí les dejo la invitación. Y por último, Sergio, cuéntanos, ¿qué tipo de productos le recomiendas a la comunidad de asociados para que vendan en la época de final de año? Todos los relacionados con mascota están muy, pues, muy tendencia por estos días, los de rebajar de peso y los de deporte. Esos son los que por estos días están como pegando bien. Perfecto, Sergio, te agradecemos muchísimo, de verdad que te agradecemos por validar los resultados que has obtenido a través de la plataforma de Véndelo. Es increíble tu historia, queremos contar muchísimas historias como la tuya y pues esperamos que sigas obteniendo una experiencia muy memorable y que pues si hoy estamos hablando de miles de ventas, a la vuelta de unos años, digamos que son millones de entregas efectivas, millones de pesos facturados a través de la plataforma de Véndelo. Y pues esperamos que muchas personas hagan lo mismo que tú, se beneficien, den el salto cuántico, crean en sí mismos, crean en nosotros y crean que pueden hacer cosas pues, más allá de lo esperado, superando sus expectativas. Por último, tenemos el producto recomendado del día, como no, queremos invitarlos a que ingresen ya mismo a la bodega de productos. Yo lo tenía que lucir, por supuesto,
muy bonito. Yo lo compré para mí desde mi tienda, obviamente para ganarme el descuento. Ustedes también lo pueden hacer o promocionarlo sin ningún problema. Entonces, ahí está. Vamos a verlo, por favor, en pantalla. Simplemente vamos a filtrar reloj inteligente. Es del proveedor Texpo Ideas, acá lo encontramos. Reloj inteligente Fitness. Este reloj tiene una cantidad impresionante de funcionalidades, ya vamos a ver un poco. Su precio al público es de $129,900, su comisión es del 35%, es decir, si vendes 10 unidades de este reloj en un mes, obtendrías por lo menos $450,000. Esto es casi el 50% de un salario mínimo. Entonces, vayan haciendo comparaciones de lo que ustedes pueden lograr con la plataforma. Si venden un reloj diario, pues tendrían más de $1,000,000 al final del mes por reclamar. Entonces, ahí les dejo la invitación. Piensen en lo importante que es invertir dinero para promocionar sus cuentas en redes sociales y que vale la pena. En realidad, vale la pena. Cuando empezamos a notar que más personas se comunican con nosotros, que tenemos más pedidos a través de la plataforma, cuando vemos que funciona es que nos motivamos. Entonces, por eso el llamado a la acción es ese: empiecen, ensayen, inténtenlo y de seguro no se van a arrepentir de hacerlo. Los esperamos en una próxima emisión de Véndelo. Compártanlo con sus amigos que quieran generar ingresos y ya lo saben, nos vemos en otro capítulo de Webinars Véndelo. Vende a tu manera, vive a tu manera. Hasta la próxima.